La fiscalía exhumó 65 cadáveres de víctimas de los paramilitares en el área de la región donde están las fincas del magistrado Peretel en Urabá. Gregorio Pérez. Carolina, según la fiscalía, las fincas Alto Bonito y No Hay Como Dios hacen parte de la hacienda La 35, donde funcionó un centro de entrenamiento del clan paramilitar Castaño Gil. La unidad de extinción de dominio de la fiscalía encontró que dos fincas del magistrado Jorge Pretel en Turbo, Antioquia, coinciden con las que ofreció el paramilitar Monoleche para reparar a sus víctimas y hacerse beneficiario de rebaja de penas. El proceso por una de esas tierras en trámite de extinción de dominio fue radicado con el número 6595 y el otro está en fase de investigación por pesquisas del CTI desde el año 2006. Aquí se busca precisar si estos predios fueron apropiados violentamente por Monoleche y sus hermanos cuando eran miembros de la antigua EPL y ya como paramilitares con su jefe Carlos Castaño. Estaba preparándonos para vencer. Pero lo más grave para el magistrado Pretel y su esposa Marta Ligia Patrón, quien rendirá declaración esta semana ante la fiscalía precisamente por estos hechos, es que el desmovilizado paramilitar Holman Pérez Gómez aseguró bajo juramento hace apenas un mes que en la finca La 35, usada por el clan Castaño como sede de sus crímenes durante años y en donde se encuentran los dos predios de Pretel, hay muchos cadáveres de sus víctimas sepultados en fosas sin identificar. Sobre varios predios que conforman la finca La 35, se han adelantado un número considerable de prospecciones y exhumaciones. De acuerdo con la información entregada por los postulados y las coordenadas geográficas tomadas en el sitio donde se realizan las diligencias convertidas a planos, coinciden con los predios que conforman lo que se conoció como finca La 35. Según mapas levantados por la fiscalía, con referencias del Instituto Agustín Codazzi, las fincas Alto Bonito y No Hay Como Dios de Pretel y su esposa están dentro de los límites de La 35. Entre 2009 y 2011, el CTI ha exhumado en ese sitio 65 cadáveres que encontró en fosas comunes, cuya ubicación fue entregada por el propio Monoleche. Dentro de las labores desarrolladas por la fiscalía, se ha podido establecer que estos bienes, Alto Bonito y No Hay Como Dios, hacen parte de la finca La 35, conformada materialmente, mas no jurídicamente, por varios predios que de igual manera están siendo investigados por despojo. Según declaraciones de Monoleche a la fiscalía el 13 de septiembre de 2007, la hacienda La 35 tiene 700 hectáreas. Fue usada como centro de entrenamiento de los paramilitares, de refugio, vivienda y como sitio de reclusión de secuestrados de Carlos Castaño, entre ellos los hermanos de los jefes guerrilleros Alfonso Cano y Pablo Catatumbo. Desatar la guerra es desatar los demonios de la guerra. Por todos estos hechos, la fiscalía solicitó a un tribunal que los predios del magistrado Pretel tengan medidas especiales. Solicito se coordine con la Dirección de Justicia Transicional lo relacionado con el tema de solicitar medidas cautelares para afectar bienes involucrados en actividades de grupos al margen de la ley. El bien que se encuentra registrado a nombre del doctor Jorge Pretel debe ser investigado, pues al parecer el mismo es producto de actividades ilícitas.